¿Cómo está? Qué lindo retornar a este estudio que es testigo día a día de toda la emoción y de todo el cariño que nosotros proyectamos hacia ustedes y que ustedes nos devuelven cada día en la calle, en la radioemisora y en todas las repetidoras del interior. Estoy saludando a todo el país. Qué lindo mensaje. No solo a los que viven aquí en Montevideo, sino a través del circuito Cori. Saludo a todo el mundo, ¿verdad? A todos los broadcasters también presentes. La red, la cadena Andebu también. Que... Bueno, vamos arriba, diploma y orgullo, la celeste, los cielo azul que viaja, color de nubes camino, con sabor de miel hermana. Claro, porque el río, quise poner algo que tenga que ver con el remo, pero le erré por tola. Bueno, diploma y orgullo, sextos quedamos, nos vinimos con un diploma. ¿Eh? ¿Cómo bien. La ven? Vamos, bien. Ah, tampoco es tanto como para decir. ¡Fua! ¿Por qué? ¿Cómo Monte? No, Monte? Esto, no está mal, no está mal, no está mal. Pero si hubieran escuchado, hubiera pasado, hubiéramos traído medallas. ¿Yo no he escuchado a quién? ¿Escuchado a quién? ¿A usted? Yo le dije a este pibe, se entraron. ¿Cómo a este pibe? Le digo, agarrá bien el remo, le digo. Claro. Lo que estás agarrando medio en falso. ¿A Bruno le dijo? Sí. Viste, el remo tiene una técnica, no es agarrar, le digo, Bruno, así nomás y arrancar. No. Él hacía así. Ah. Claro, él hacía así, porque le hizo una paella solidaria. Claro. Digo, no es así. Y al otro también, al chiquilín, ¿cómo se llama? Felipe, Kluber. Felipe. Felipe Kluber. Sí. También le dije, escuchame, no podés llevarte refuerzos abajo del asiento de, no, de la canoa, le digo. Ay, ¿qué dice? ¿Cómo va a llevar refuerzo? ¿De la canoa? ¿Cómo? No me ponen refuerzos todo abajo. Usted está hablando de los remeros. Hoy vamos a entrevistar a los veleristas. ¿Tiene algo también para...? Sí, por supuesto. Por supuesto, los veleristas también tengo experiencia en el... ¿En la vela? Sí. Amplia experiencia en vela. ¿Hoy vienen? Ay, qué miedo. Ah, lo hablo personalmente con ellos. Bueno, no hubo ingresos a CTI de pacientes con coronavirus por primera vez. Por primera vez en 240 días. ¡Ay, qué lindo! Gracias, gracias. ¡Qué gracias. Esperanzador! Ah, sí, y tenemos que llevarlo igual calladito ahí, a la uruguaya, ¿viste? No diga, ¡ay, mirá lo que marchamos nosotros! No, siempre Uruguay ahí, tranqui, como que va distraído y ¡pa! Ponte. Veo que nos van a dar una tercera dosis de Pfizer. Ya está confirmado. ¿A ustedes? A todos los que estamos vacunados con Sinovac. Por eso a ustedes, sí. ¿Usted no está? Ah, ¿usted tiene Pfizer? Ah, ¿usted ya tiene Pfizer? Querida, yo tengo Pfizer. ¿Y notó algún efecto? Vio que usted contó que aumentaban los senos en las mujeres. ¿Usted notó algún efecto? Sí, ya les dije la otra vez, estoy mucho más tetón. Ah, ¿del mismo? Sí. Ya cambié de talla incluso de... Claro. No me queda feo, ¿no? Poneme ahí que tengo un anuncio precioso para hacer. A ver. Fernando Cabrera vuelve a los escenarios, señores. Fernando Cabrera. Muy bien. El 1 y 2 de agosto en el Auditorio del Sodre. Vamos arriba, Fernando, ahí. Voy a estar, ¿eh? Ya le garroné un par de entradas. Mira. Marianita como loca está. Sí. Mariana, ¿te gusta? ¿Bien? ¿Vamos los dos? Y cantamos las canciones. A ver si sabes. La calle Yuperraya al medio. Encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con signo de tristeza, aquellas filas infinitas, divina. Saliendo de Central, el empedrado está tapado. ¿No lo sabés, Mariana? Lo estábamos escuchando a usted. Esa canción, yo hacía pogo con eso. ¿Pogo? Sí, iba a ver a Cabrera, empezaba pa, pa, pa. Qué rara, saltaba qué ahí. No, usted lo que hizo fue una retirada maravillosa con esa canción. Sí, también. El tren de los sueños. ¿Cómo choreó? ¿Cómo choreó con esa canción? Cierto, ¿cómo chorearon? No, ¿cómo chorear? Chorearon con esa canción. Mira ese barco, está vamos calor, vecina ahí. Vamos a ver la jaula. Fallo de la Suprema Corte de Justicia. Dio la razón al Banco República y López Mena deberá pagar por el aval a Cosmo. ¿Se acuerdan del juicio Pluna? Sí. Que el señor de la derecha, que toda aquella truchada y que sí. Era aval. Que vendido al señor. Sí, vendido al señor de la derecha, que ahora, la no tenía ni para pesarse. Ahora usted dice, ¿cuánto va a pagar? Quietito, bueno, quietito. Algo. $7 millones. $7 millones. Un cambio. Y no hay marcha atrás, en esa hora ya está. No, no quiere marcha atrás. No, esta sentencia, que definitiva, no puede pasar. Después apela, la pala, la pura. Pero ¿y los tendrá?
No sé, no creo. Yo creo que no debe tener problema. No pasa nada, es como para mí. Yo anda que volando. $2 millones. Así que esto fue en el 2012. Es bien rápido. 9 años ya. Es bien rapidita. Pero parece que fue ayer. Muy ágil la justicia. ¿Sabes que esto no me gusta nada? Porque todo el mundo dice, que pague. No me gusta porque esto lo terminan pagando la gente más humilde. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué va a hacer el tipo? Va a pagar los 7 millones y va a subir todos los pasajes a Buenos Aires, el coso de él. Ah. Entonces, al final, ¿quién termina pagando esto? La gente común. Doña María, don José, doña Eladia Isabel, don Juan Patricio. Claro. Y López. La gente común. Ilumet confirmó la caída de nieve en el departamento de La Valleja. De La Valleja. Oh, ¿a usted le gusta la nieve, Monte? Me encanta la nieve, me encanta hacer muñecos. ¿Sabe esquiar? Usted tiene nieve en el fondo de su casa, me imagino. Tengo una máquina de nieve. Nunca. Ah, ¿qué? ¿Una máquina? Nunca, no, qué cogote. Nunca la uso. Larga nieve, porque a mi hija le gusta mucho el patín sobre hielo. Me hizo acordar a la máquina de Pop, viste, que tenés. Claro, larga nieve. Qué duro. La prendo, esa a querosene. ¿A querosene? Es como un pato popero, pero es como un pato popero, de nieve. Pero de nieve. Incluso vos tenés el whisky, por ejemplo, y vas a apretar. Claro. Para el árbol de Navidad también le sirve. Es precioso también. Se derrite, pero es lindo. El gato te dura. Claro. Usted está en el Caribe. Se queda todo el pesebre mojado. Y en New York a la vez. Qué divino vos. Navidad. Lindo, Monte. Qué lindo, qué lindo ser usted. Y no, no es tan lindo. Mirá que... No. Mirá que los ricos también lloran, ¿eh? Qué lindo. No, un piropo le dijo, qué lindo ser. También. Ah, qué lindo. Piropo. Interno. Todo lo interno que tengo. Es verdad, sí. Usted es una muy linda persona por dentro. Claro. Muchas gracias. No, nada. Justo hoy tengo un examen, después te comento bien. Todo lo que tengo por dentro. Bueno, se registraron nevadas, mucha nevada en la Sierra de Minas. Ay, ¿qué serán? ¿Los cigarros truchos esos que traen? No, los dejarán ahí. No. Mucha nevada, ¿eh? Nieve, Monte, nieve. Confirmó Néstor Santayana, jefe de pronósticos de Inumet, de acuerdo a varios videos que se replicaron en las redes sociales, vieron que lo pasaban, ¿no? ¿Saben que la nieve en Minas es el departamento? ¿Saben que Minas es el departamento que más necesita nieve? ¿Por qué? Por los alfajores. Muy bien. Monte, y vio, lo vio. Muy bien. Muy bien, hay que superarlo, ¿eh? Hay que porque hay una construcción ahí. Muy bien, muy apto para el horario. ¿Lo vieron a Celso ayer? Ay, sí, por eso. ¿Qué le pasó? No. ¿Cierto de espuma? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Lo vio ¿cómo le gusta él todo? ¿Ayer de nuevo? No le gusta, es un periodista. No. Intrépido. No, está renovando eso. En la rampa de Punta del Este, cubierto de espuma. Un frío. Sí, le encanta. Y aquello, el carnaval de la Pedrera, ¿te acordás también? Ah, que había lío y que no, y vos mirabas y no había nada. Y decía, acá estamos. Carnaval de la Pedrera. No había nada, ni un macaco había. Muy peligroso. Bueno. Subastan perros policías demasiado amigables para ser policías. Ay, pobrecito. Es así. Porque una academia de policía en China anunció que está llevando a cabo una subasta para encontrarle nuevo hogar a 54 perros que reprobaron el programa de entrenamiento por ser demasiado amables para ser... ¡Ay, mi ternura! No te puedo creer. ¿Qué lo tiró? Estaban en contra de la look, dice los perros. Que... No, pero perro blando, ¿me entendés? ¿Sabés cómo lo probaron al perro blando? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, hacían una acción policial, yo que sé, paraban a uno. Sí. Y le mandaban al perro a ver qué hacía. ¿Y? ¿Entendés? No, el prr es el pito de los mil... y mandaban al perro... Si no hubiera sido un loro. Tampoco hacen así los loros. Bueno, no importa. Va el perro, sí. Entonces el tipo sale, viste, como estaba excedido de velocidad, y le dice al perro, ¿podemos arreglar de otra manera? Le dice. Y ahí el perro dice, tiene un bolsillito acá en la capita. No, no. Ay, era corrupto. Perro coimero. Muy famoso el perro coimero. Y ¿y sabés qué, por qué? ¿Qué pasa? Se precisa un perro con más para. Con más personalidad. Claro. Y para que no te salga tan manso, ¿sabés qué hay que evitar? ¿Qué? Criarlo en el fondo. ¿Por? Y porque en el fondo el perro es bueno. ¡Qué barato! Claro.
Claro, después del procedimiento quedó con remordimiento, porque era perro. Hombre acompañó. El perro está caliente, es comestible. Claro. Hombre acompañó a su amante a vacunarse. Ay, lo vio. Ay, se encontró con su esposa y su cuñada. Pero, che. No. Ey, qué ser pedazo. No se puede ir a vacunar. Pedazo un croto. Para bueno, pero era responsable, claro. Estaban todos inmunizados. Que se jorobe. Oh. Claro. Un video en un vacunatorio anti-COVID Brasil se hizo viral en las últimas horas de que un hombre fue descubierto por su esposa acompañado por su amante a vacunarse. Claro, pero hay que ir, vos tenés un amante, ¿va al vacunatorio? Es, escuchame, qué linda que sos. ¿Qué te parece si qué tomamos linda algo? Que nos linda conocemos, que... tomamos algo y después vamos. ¿A dónde? A un vacunatorio, que no sabes lo que es acá la vuelta. Claro, claro. Vacunatorio, claro. La chiquilina. En las imágenes se puede observar como tres mujeres y un hombre discuten y se tiraron silla, todos. Se tiraron. Ay, no, todo de mal. Todos forcejeo, sillas por el aire. ¿Cómo? El video está todo mal. Todo mal. Y claro, y él le dijo, no es lo que vos pensás, es una enfermera que me está acompañando para certificar todo. Y ella le tiraba las cosas, le decía, podrido, me dijiste que te venías a vacunar. Y me vine a vacunar, le dice el tipo. Sí, y ella, no, a ella ya le di todas las dosis antes. No. ¡Ahí va todo el mundo ahí a gozar!